Ah, como hay gente pendeja. Chupando un limón cerca del fogón. Coyote, calamba, churrascos caliente. Tienes un beso muy fuerte. Vamos ya, no puedes quemar lo que está hecho de fuego. ¿Y ahora? ¿Qué van a decir ahora? No se les murió un pibe ahogado luego de correrlo a los tiros en una represión ilegal. Ahora no pueden encubrir lo que pasó. A Rafael Nahuel lo mató el Estado. Una bala 9 milímetros le entró por el culo y le llegó hasta la axila. Y entonces, ¿está bien que por reclamar el Estado pueda matarte? Venían a unir. Estamos cada vez más lejos. Y dan ganas de mandar todo a la mierda. Dan ganas de irse, de ponerse a llorar, de salir a la calle. Porque no puede ser, no puede ser, loco. Hay que despertarse. Ni un fan de Carrió, ni un anticá emocional, ni el más inhumano millonario desprecia zurdo. Nadie puede bancar que el Estado mate a un pibe por la espalda porque estaba reclamando lo que él creía justo. Algunos diarios se apuraron un poco. Enfrentamiento, titularon. Tiroteo. Pero en el desalojo se llevaron los juguetes de los bebés y no apareció ningún chumbo. El gobierno sale a pintar a miembros de la comunidad mapuche como terroristas, extremistas, separatistas, militarmente entrenados. Posta, mataron a un pibe. Se les murió el relato. Cortan rutas. Absolutamente. Se meten en los terrenos que no son de ellos. Absolutamente. Se tiran con alguien y están todo el tiempo con las armas. Absolutamente. Que hayan matado ellos con es sus armas. Es una posibilidad. A Rafael Nahuel. ¿Aún así reivindica el monopolio de la fuerza? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Le decían Rafita, tenía 22 años, le gustaba la cumbia y jugar al fútbol. Era soldador e hincha de Boca. Tenía un hijo y vivía en El Alto, un barrio bajo de Bariloche donde no llegan los alemanes con mapas, ni el esquí ni la trucha ahumada. El 20 de noviembre agarró la motito y bajó del barrio, quemando aceite por la ruta 40. Al mediodía llegó al Mascardi, a visitar a su prima y a su tía. 3 días más tarde, aún no amanecía y se escucharon los tiros. Era 4:30 de la mañana, disparaban sin fijarse a quién. Las mujeres y los niños lloraban. Lo defendimos todos los que pudimos, no teníamos armas, no teníamos nada. Los golpes. A los niños también le echaron mucho gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno. Esa cosa que le echan. Las menores esposadas. Decían a qué menor de edad estuvo esposada. Otra vez en el loft, no eran más de 30. Y prefectura. Y grupo Albatros, y policía federal, y gendarmería, y los helicópteros, y las motos de agua, y los semirrígidos, y las ametralladoras. Eran como 400. Pero si cree que ellos nos van a vencer, están equivocados. Eran 3 colectivos grandes. Nosotros vamos a volver de nuevo. Malas combis, malas camionetas. Vamos a estar trabajando como mapuche, viviendo como mapuche, libremente. Rafita y un puñado de mapuches escaparon corriendo montaña arriba. De ahí en más, nadie sabe bien qué pasó. El gobierno dice que eran 8 albatros contra 20 guerrilleros. Dicen que los mapuches iban armados con gruesos calibres, que los tiros arrancaban de cuajo ramas gruesas, que las fuerzas de seguridad hostigadas no hicieron más que defenderse con pistolas de paintball. Que pidieron permiso para usar armas de fuego. Habrá que creer. Parece ser que ahora la seguridad nacional también es una cuestión de fe. Es creer o reventar, y lo cierto es que a Rafita lo reventaron. Es que a Rafita lo reventaron. El sábado, una chica y 2 chicos bajaron heridos del monte. Rafita no llegó al hospital. Los otros 2, testigos de su muerte, fueron detenidos e incomunicados. Nahuel es otro Santiago. Nahuel es otro Santiago. Y no queremos más. Y no queremos más. Ni uno más. Ni uno más. Nunca más. Nunca más. Mapucheak, mapucheak erran, mapucheak, mapucheak erran, erantzun. Pendejo loco.